El conurbano no es un lugar, el conurbano es un territorio, un territorio de muchas ciudades, ciudades que no tienen a favor fechas ni fundadores reconocibles, ciudades de muchos habitantes llegados de otras ciudades. Sobre el conurbano pesan algunas sospechas infundadas, aunque demasiado radicadas en el imaginario popular. En la región noroeste de ese conurbano algo pasó, algo pasa y algo pasará. ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Noroeste, este programa de entrevistas que aquí en UNITV, en el canal de la Universidad Nacional de General Sarmiento, hemos sostenido durante el primer semestre de este año y aquí arrancamos en un contexto <coughs> eh, levemente distinto que tiene que ver con las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires y en gran parte de nuestro territorio nacional. Por eso hemos decidido arrancar esta segunda temporada eh, entrevistando a quienes eh, se postulan en los primeros lugares, en los distritos de San Miguel y Malvinas Argentinas, en esta contienda electoral. Bienvenido, Mario Gualmez. Hola, ¿cómo estás? Ah. Bien. Bueno, muy contentos de poder iniciar este ciclo eh, de Noroeste, como te decía, fuera de cámara con la intención de poder escucharlos a ustedes, a quienes representan, encabezan las listas, especialmente de candidatos a concejales, en Malvinas Argentinas y, y en San Miguel. Y bueno, tenemos este, la posibilidad de, de dar inicio, tenés el, el, el honor de comenzar sí. este ciclo, eh, pero primero quisiera preguntarte un poco sobre tu, tu vida en Malvinas Argentinas, o sea, no todos hemos nacido aquí y en este programa conversamos mucho sobre eso, ¿no? Sobre uh -huh. qué es vivir en nuestros territorios, ¿no? En Malvinas. Naciste aquí. Nací aquí, este, de una madre con descendencia italiana y mi papá mapuche. Eh, de chico me decían pan casero porque nací en mi casa, eh. no, no, no nací ni en el hospital ni en una clínica, sino que con doña Ana, una vecina que era la comadre del barrio. Este, era la que hacía de partera a las diferentes vecinas de, de lo, que era, lo que es Barrio El Sol, acá en Los Polvorines. Así que nací en mi casa, me crié y me desarrollé y, y estudié en la Escuela 49, acá en, en Los Polvorines, en Barrio El Sol. Y bueno, ahí hice toda mi primaria, después estudié en José Cepaz, en el Colegio Industrial. Y, y así fue. Fue llevando mi actividad, fui vendedor de ropa en la calle, vendedor de ajo con mi bicicleta, vendiendo este cabecita de ajo casa por casa, trayéndola desde caseros en el, en el ferrocarril San Martín, en, venía en el furgón, me acuerdo, con una gran este, bolsa de, de alpillera cargada de ajo, donde los colectivos... Pasaban cuatro, cinco, seis, no me querían traer desde José se pasa a Barrio El Sol. Y nada menos que cargando bajo. Claro, por el olor que tenía. <laughs> hasta que a veces alguno se apiadaba y decía, bueno, <coughs> subí y quédate en el fondo, por favor, y de claro. ahí no te muevas. ¿no? Y, bueno, y así fue desarrollando este, mi vida desde muy joven. Mi papá era cementista, él este, hacía construcción de losa, eh, me enseñó el oficio, trabajaba con él, somos cuatro hermanos. Este, tres varones y una mujer. Eh, los tres varones trabajábamos con él desde muy chiquito. Yo aprendí el oficio de cementista, este, eh, así que bueno, manejaba los planos de obra eh, sin estudiar. ¿eh? Uh -huh. eh, en la práctica con mi papá manejaba los planos de obra y después me, me dediqué pura y exclusivamente en las obras a, a hacer las escaleras, ¿no? a manejar los planos de escalera y a construir las escaleras. Así que bueno, en eso me, me especificaba. Vamos a decir, un nombre de trabajo, básicamente. Es lo, lo que nos enseñó nuestro viejo, ¿no? mi, mi papá, tan, a los tres hermanos, nos enseñó eso, de, de, de salir a trabajar. Eh, trabajábamos de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de corrido, sin almorzar, con unos mates y unos bizcochitos a mitad de camino, pero llegábamos a las 5 y media, 6 de la tarde, a mi casa, y estaba doña María, mi mamá, esperándonos con una buena comida, bien fuerte, y bueno, y esa era esa fue nuestra niñez y hasta la parte de la adolescencia. viste crecer ese barrio, el Barrio del Sol, lo sí, viste crecer? Sí, 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 lo viste sí, crecer. calles de tierra prácticamente. Este, el famoso colectivo huevo frito, que era el 744, este cuando se inició este, la empresa que Covid de Turismo, o sea, sí, la verdad que sí, lo, lo hemos visto crecer tanto yo como mis hermanos porque hemos nacido acá. En ese momento estaba ya la cancha del Club Atlético no, San Miguel. No, ahí se, era un potrero, el Sol claro, estaba no. muy cerca. Ahí era un potrero donde se hacían los campeonatos los domingos. Estaba Don Remigio que se llamaba, que era del barrio eh, de Madalena. Hacían los campeonatos ahí bueno, ahí nos juntábamos todos los domingos, todo, lo, todo el barrio y bueno, venían equipos de diferentes lugares. Y era desde de las 9 de la mañana del domingo hasta, que se, claro, hasta que se definía de allá por la noche, por penales, los grandes equipos que llegaban a la los final. Que quedaban, los que quedaban. Me decías hace un rato que eh, no es la política lo primero que te lleva a hacer actividades sociales, sino actividades más bien de carácter cultural, que sí. están vinculadas con ese origen que recién decías al comienzo mapuche de tu padre. Claro, vos sabés que... Eh, yo fui catequista durante mucho tiempo en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, acá en Barrio los Polvorines, cuando era una casillita de madera. Y ahí estaba eh, un novicio que se llama eh, Jorge, eh, bueno, ahora no me puedo acordar el apellido, y bueno, él era mi catequista. Y él me fue este, llevando en la, hasta llegar a ser un catequista ahí en, en la iglesia, ¿no? Y bueno, con quermeses, este, eh, con fiesta de los domingos, hemos empezado a trabajar y, y armamos lo que hoy es la vicaría de eh, Nuestra Señora del Rosario, esta construcción de, que hay hoy y que la usa mucha gente. La hemos armado con un grupo que trabajaba en la iglesia que se llamaba Estrella Roja, que éramos todo un grupo de jóvenes eh, que trabajábamos este, en los tiempos libres y los domingos en las quermeses y en pintar las rejas en juntar ladrillos, por ahí nos traían demoliciones, picábamos los ladrillos, le sacábamos el material, rescatábamos lo mejor, lo otro lo picábamos, hacíamos escombro. Bueno, ese fue un gran trabajo que se realizó ahí. Y bueno, yo me inicio ahí, no y, porque siempre desde chico me gustó lo social de poder uh -huh. este, eh, brindarme a, hacia el otro. Fui catequista, este, muchos chicos han tomado la comunión este, este, bajo la docencia de mi catequesis. Y después me encuentro en el camino, eh, me independizo, eh, me pongo un negocio en la ruta 197 y el Callao, eh, del lado de Granbur. Pongo un negocio ahí, este, a media cuadra de donde tenía un negocio eh, Luis Ortega, la familia Ortega. Y claro, nos encontramos barriendo la vereda todas las mañanas, hicimos amistad y él se venía a tomar mate a mi negocio, yo me cruzaba el a tomar mate del de él y un día viene y me dice. Mario, ¿sabés que Quiero ser intendente. En ese momento gobernaba la familia López. Uh -huh. Acá Eduardo López este, y su esposa. El viejo partido de General, de General Sarmiento. Sarmiento. Estoy hablando en el año, 90, el año 90. Y le digo, me parece bien, Luis. Le digo, ¿y yo qué tengo que ver en esto? No, es que vos me tenés que acompañar. Digo, yo no entiendo nada de esto. Le digo, no, tengo, no, no, no entiendo nada de esto. Y bueno, ahí empezamos a acompañarlo a él. Es por eso que fuiste concejal muy joven con... Sí. Primeramente a los, 20, de, a los 22 o sea. años, casi 23, este, fui delegado municipal de Pablo Nogues. Sí, fui el delegado más joven que tuvo este, General Sarmiento. Después fui director del cementerio y después sí, este, por el trabajo desarrollado en la delegación, este, eh, Luis en su momento me premió con ser el segundo concejal de su lista. El primero fue su hermano, que él siempre lo dijo y lo dijo en una reunión muy grande. Por el compromiso que tengo con mis padres, mi hermano tiene que ser el primer concejal, si no sería Mario, pero va en segundo lugar. Es un rol. rol muy protagónico, eso desde me, entonces. me llenó exactamente. Y, y, ¿Y la cuestión entonces de vincularte a, a la comunidad? A eso, Mapuche, ¿cuándo y, empieza? Bueno, mi papá siempre nos enseñó este, que nos teníamos que curar con hierba del pollo. Este, había una determinada fecha del año que mi papá nos levantaba temprano y nos hacía lavar la cara con agua fría. Y claro, nosotros no entendíamos nada cuando éramos chicos. Era el guño y el año nuevo de los pueblos originarios. Entonces nos teníamos que levantar a la mañana para de purificarnos, ¿no? para que el agua este, nos purifique. Y, y mi papá siempre nos hablaba del lugar donde nació él, que es Comayo, provincia de Río Negro, de una tía, que es la cacique actualmente de nuestra comunidad, que está en San Carlos de Bariloche, a 13 kilómetros del centro cívico. Ahí tenemos nuestra, nuestra comunidad que se llama Tripanantú que en mapuche significa sol naciente, eh, tenemos 540 hectáreas, donde en este momento estamos en litigio con el ejército argentino, que es el ejército de montaña, que está en San Carlos de Bariloche, porque quiere sacar ese territorio a la uh -huh. comunidad. Y para lograr eso, hace muchos años ellos, en ese territorio, que queda cuando uno va al Cerro Catedral, aquello que conocen, tiene la subida al Cerro Catedral. Y a la mano izquierda está la gruta de la Virgen de las Nieves. Eso fue el ejército de montaña que puso la gruta de la Virgen de las Nieves para reclamar el territorio. Se asentó en ese lugar, en el mismo campo de la comunidad, y a través de ese asentamiento de la gruta de la Virgen de las Nieves hacen el reclamo del territorio. Si nos paramos de frente a la Virgen de las Nieves, a mano derecha hay una cruz de madera muy grande. La mayoría de los peregrinos que van y pasan por ese lugar suben a la cruz y si bajamos desde la cruz bajamos, ahí abajo está Clorinda Walmez, que es la cacique de la comunidad con 84 años y con toda la comunidad viviendo en ese lugar. ¿no? Que mucha gente eh, ha ido a visitarla, mucha gente que me conoce, mucha gente que yo sé que viaja a Bariloche, siempre le, le pido que pase a visitar a mi tía porque la verdad que a ellos les gusta que lo vayan a visitar, y bueno, también para que puedan vivir y palpar. ¿Y vos intentaste aquí en Malvinas eh, iniciar una actividad que tuviera que ver con la, esa reivindicación? La inicia mi papá, mi papá inicia el recuperación de la identidad acá, este, tratando de, de, como decía no olvidarse del Año Nuevo de los Pueblos Originarios, de, de hacer el guillatún, de, de juntarnos a nosotros, de hacer un círculo y tirar este, la hierba y el azúcar a la mampu, que es la tierra. Este, bueno, y conversando con mi papá, él quería tener un lugar cultural, donde poder mostrar lo que era su identidad como pueblo originario. Así fue como se logró conseguir el terreno en la calle Miraflores, y Cabo Sosa, hoy en Malvinas, Argentina, que es Pablo Nogués, ¿Sí? Pero mi papá fallece antes de que nosotros podamos iniciar las actividades de ahí. Qué pena, ¿no? Sí, totalmente, una pena muy grande. Nuestra familia acá estamos conformados por 23 integrantes, entre los cuatro hijos, este, nietos de mi papá, o sea, mis sobrinos, y todos mamamos la cultura originaria. ¿no? Este, uno más, otro menos, otro con más tiempo, otro con menos tiempo, pero todos ponemos nuestro granito de arena para poder llevar adelante nuestra cultura. Y así nace la rucache que ruca en mapuche significa casa, y che gente, casa de la gente. Cuando fallece mi papá, hacemos un traún, un traún es una reunión, hacemos nosotros como comunidad, nos reconoce el Estado Nacional Argentino como este, eh, pueblo originario urbano, una comunidad urbana. Fue la última comunidad en el año eh, 2011 que fue reconocida por el Gobierno Nacional. Demostramos más de 120 años de persistencia étnica, nuestra presistencia étnica allá en Comayo, San Carlos de Bariloche, a 120 kilómetros de San Carlos de Bariloche, sobre la línea sur de la Patagonia, ahí nace el apellido Gualmes, después el invasor lo va corriendo y termina asentado en el Cerro Oto, donde está emitida actualmente. Uh -huh. El Cerro Oto, la mitad la tiene el Estado que la explota con la erosilla y la otra mitad la tiene la comunidad tripanantú que es son nacientes. Que la tenemos, entre comillas... Porque estamos discutiendo con el Pero, ¿Cómo pudiste compatibilizar, porque eh, la, la, <coughs> recién nombrabas el reconocimiento del Estado Nacional, de la preexistencia cultural, y por un lado la actividad de, de reivindicación de esa preexistencia, eh, la, la lucha por eh, la construcción identitaria, por el sostenimiento en el tiempo, la transmisión eh, generacional seguramente, con, su, con sus hijos, con los descendientes. Eh, ¿Cómo se compatibiliza digo, esa lucha con la participación política, justamente, que se da dentro de la regulación que pone el Estado? Es Exactamente. Decir, este, no sé si soy claro con, sí, sí, con sí. la pregunta. ¿Cómo se compatibiliza? Viajo con la comunidad a, un, este, a una ceremonia de Guillatún, a Carmen de Patagones. Allá me encuentro con el lonco, lonco es cacique, de la comunidad de Patagones, eh, Jacinto Ñancufil. Me siento a charlar mucho, a conversar con él, este, y yo le fui a plantear, este, como otros hermanos que han ido de diferentes lugares, le fuimos a plantear la necesidad de que los pueblos originarios partici participemos en política, porque si no, siempre los demás deciden por nosotros y nosotros nunca estamos en la mesa de discusión. Y por muchos este, abuelos, por gente grande, eh, no gustó mucho esto. ¿Tu participación en la política? La participación del pueblo originario, en realidad. Claro. ¿no? Hasta ahí yo no iba a participar, porque o sea, vos era estás, una inquietud. Digo, tu función de concejal actual, por uh -huh. ejemplo, para decirlo así más, más claramente, ¿no? eh, es una representación que se debe a un espacio político, en primer orden, digamos, ¿no? uh -huh. y cómo ingresa ahí la agenda. En la política, digo, en la agenda política, la reivindicación de la comunidad, digamos, ¿no? prácticamente a la que perteneces. Nosotros tengamos en claro que desde un consejo deliberante mucho no podemos hacer por las diferentes situaciones que viven nuestros pueblos originarios a lo largo y a lo ancho de este Estado Nacional Argentino. Si nosotros podemos, a través de proyectos de declaración, a través de proyectos de repudio, que se han enviado desde el Consejo Deliberante de Malvinas, Argentina, a los demás Consejos Deliberantes de toda la provincia de Buenos Aires, a la Cámara de, S de Senador y, y de la provincia, y también nacional. O sea, podemos, más que eso, no podemos hacer porque no tenemos la definición. La definición está en las cámaras, uh -huh. ¿no? pero nosotros eh, empujamos quizás algunos proyectos. Este, eh, hoy estamos viviendo una situación que, que viene de hace mucho tiempo, de de los reclamos de los territorios de muchísimas comunidades en todo el Estado argentino, no solamente en sí, claro. Mapuche. No, no, no te quería preguntar tan directamente acerca del conflicto no, no, de que no, se atraviesa sí, sí. en el sur, justamente no, no, para no tomar todo el programa, ¿no? No, porque no, 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 no eso. justamente... No, yo en... iba a, a la, la diferencia, como pasó, por ejemplo, este en For que, o pasa en Formosa con los hermanos Cuón, como pasa... este no solamente con nosotros, sino con los hermanos guaraní, y los hermanos Coya en Jujuy, que están teniendo problemas. Yo he ido a visitar a los hermanos Coya en Jujuy y la verdad que no los encontré. Y yo me sorprendí no encontrar a los hermanos Coya. Encontré el pueblo guaraní en Jujuy. Uh -huh. Entonces digo, ¿cómo el pueblo guaraní en Jujuy? Y hablando con las comunidades, este, los caciques y las, me explicaban de que cuando vino el invasor, que es Ledesma, agarra ese territorio. Y le dicen, agárrate todo. Entonces el hombre agarra, mira así, y le queda todo un territorio vacío, sin gente, porque los Coya no quisieron ser dominados. Entonces se internaron todo en las quebradas. Y ahí quedó todo vacío. ¿Este hombre qué hace? Con un tren trae de Bolivia y del Paraguay gente a trabajar a, la, a las cañas. Y va poblando de Y otra ahí manera. se van reproduciendo. Va y ahí nacen las comunidades guaraní. Claro. ¿Tú? Te quería preguntar, Mario, eh, dejando momentáneamente de lado, digamos, no, este, tu, tu procedencia mapuche, a la, la que le hemos dedicado un, un sí. buen rato de programa. Me apasiona. <laughs> y está muy bien, porque de eso se trata, se trata de, de conocer un poco más de cerca, digamos, ¿no? quiénes son los representantes uh -huh. del pueblo en última instancia. Eh, te quería preguntar, eh, más específicamente, para de cara a estas elecciones que, que van a ocurrir dentro de pocos días, de pocas semanas, eh, específicamente eh, bajo qué ideas eh, le propones a la población que, 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 que te, te preste el voto, vamos a decir, no claro. que ponga el voto en tu favor, cuáles serían las, la, las propuestas que estás pensando para representar a, al pueblo malvinense en el Consejo Deliberante. Nosotros tuvimos un apoyo de 31.000 vecinos de Malvinas, Argentina, en la lista, eh, lo que fue eh, las pasos en aguas. Paso. Que, que, que no tuvieron, fueron con lista única dentro Fuimos de un país. Exactamente, no tuvimos este, oposición, fue la, la lista única que participó en nuestro distrito. Eh, yo, como decía, estoy en mandato actualmente, eh, hay un nuevo gobierno municipal en el cual nosotros somos un bloque de cinco concejales, el cual yo presido el bloque. Este, y lo que nosotros le hemos dado de posibilidad este año y medio a este nuevo gobierno municipal es acompañarlo en todos sus proyectos de ordenanza eh, que ellos creían conveniente para poder llevar adelante la gestión y el proyecto político que ellos han traído para los vecinos de Malvina, en el cual algunos nos compartimos, este, pero estamos acompañando porque somos este, una oposición constructiva. El vecino de Malvina lo eligió. Y por ende, nosotros no podemos estar en contra de la decisión del pueblo de Malvinas. Lo que sí nosotros hacemos es controlar, es modificar algunas cosas que creemos que no están bien. Por suerte, este, hay muy buena relación en el Consejo Liberante. Eh, Entre se, los distintos espacios políticos. Exactamente, se puede hay hablar. Hay una buena convivencia, digamos. Una convivencia y respeto de opinión, que y es lo respeto. fundamental. Claro, porque el tema es cómo tratar esas diferencias, justamente. ¿no? O sea, eh, ¿Qué te interesaría discutir en el Consejo Deliberante, digamos, en caso de renovar la, la banca en el Consejo? Sí, yo eh, lo que quiero es que se cumpla una promesa de campaña que, que ha hecho el, el, el actual intendente, es, es terminar con el campo de la Juanita, dejar de contaminar a todos los vecinos de Malvinas, Argentina, de contaminar este, las napas de agua de alrededor de lo que es el campo de la Juanita. La verdad que una gran mentira que han sufrido los vecinos y que hoy están totalmente decepcionados después el agua potable que es urgente para nuestro distrito y sobre todo alrededor del cementerio de granburg en el cementerio de granburg hay dos este, lugares donde se calcifican los huesos de los difuntos que nadie reclama y que se levantan las tumbas ahí se funde con ácido y eso está contaminando alrededor de lo que es el cementerio de granburg yo que tengo la posibilidad de caminar el distrito, de visitar los vecinos, de ir a tomar mate, de poder ir a comer un guiso con ellos. Si usted hace una caminata alrededor de 10 cuadras a la redonda del cementerio de Granburg, va a ver que hay muchos chicos que tienen infecciones, muchos chicos que nacen con pro muchos problemas de salud, muchos chicos que están infectados en la piel, que tienen grano y que no se los pueden curar. O sea, se están contaminando todo el agua. Urgente y lo hemos propuesto en el Consejo Liberante, es el agua potable prioritario alrededor del cementerio de Granbúl, porque está todo contaminado, se siguen sacando los cadáveres, este, que es lógico porque hay un vencimiento, es lógico que así ocurra, hay cadáveres que, y personas que no las reclama nadie, van a los osarios, en los osarios se disuelve y eso va contaminando lo que es todo alrededor de Granbúl. Eso es fundamental y es prioridad para nuestro distrito. ¿Qué, qué has encontrado en el espacio que, que conduce, digamos, ¿no? este Sergio Massa, que es a quien este, decidiste acompañar, digamos, ¿no? con uh -huh. esta lista de un país en, en la alianza con el GEN, digamos, en el caso de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué has encontrado en ese espacio que no tienen otros espacios? Primero y principal, en que podés hablar y, y ser escuchado, que eso es fundamental, en poder dar una opinión este, y que, no, que un espacio tan grande como el de Sergio Massa eh, no quiere eh, por sí solo abarcar todo, sino que escucha opiniones de diferentes distritos y la problemática, porque son totalmente diferentes de cada lugar. Eso es muy importante, que no hay una política global, sino que hay una política... Para que los dirigentes de cada distrito la puedan implementar en los equipos de trabajo. Y después que a los militantes y a los dirigentes de cada distrito se le dé la importancia de poder llevarlos a hacer cursos de capacitación para poder gobernar, tanto o ser representante legislativo o ser representante de algún departamento ejecutivo, sea nacional, provincial o hasta municipal. Eh, a nivel eh, distrital, vamos a decir, ¿no? dentro de un armado político más amplio, como es un país, en el caso de la provincia de Buenos Aires, eh, ustedes piensan también en eso, en ese discurso con el que se presentan muchos dirigentes de un país eh, respecto de la necesidad de unificación del peronismo, digamos. Mira, este, yo creo que la gente, por lo que yo palpo y camino en Malvina, hoy no le interesa a los partidos políticos. La gente de, de Malvinas Argentina, y creo que un gran porcentaje de la ciudadanía hoy elige hombres, elige mujeres, eh, eh, elige eh, forma de vidas. ¿no? Eh, yo no hablo de peronismo, no hablo de radicalismo. Este, con la gente hablamos de las problemáticas del día a día, de, de, lo, de las necesidades del día a día. Eh, no, no voy al partidismo, eh, esas son coyunturas muy grandes y que en su momento y después de, de octubre vendrá otra discusión, pero la verdad que en mi agenda de discusión y en mi agenda de conversación con los vecinos no tengo este, los partidos políticos. Mario, eh, se nos ha ido el programa, te <laughs> había advertido al comienzo <laughs> que iba a ser, eh, eh, parece mucho media hora, pero <laughs> es este, un tiempo escaso. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí en la universidad, en nuestro canal. Esperamos que te hayas sentido a gusto este, desplegando un poco de tu historia, un poco de tu propuesta política y bueno, seguramente nos tendrá el futuro nuevamente en estas convocatorias. Te agradecemos mucho tu tiempo aquí. No, muy agradecido y quiero felicitar, realmente no, no conocía el lugar, este, felicitar a, a la gente que lleva adelante la universidad por este estudio hermoso este, y bueno, y tener la posibilidad de poder estar con ustedes hoy acá y este, el de habernos tenido en cuenta. Para nosotros también es muy importante. A los vecinos de Malvina les pido que nos acompañe. Eh, Muchos me conocen. Eh, hace unos años atrás me presenté como vecinalista. 15.000 voluntades de Malvina me acompañaron. Necesitamos que nos sigan acompañando, no solamente los 31.000 votos que tuvimos en agosto, sino poder sumar mucho más para que el espacio de Sergio Massa sea una alternativa en el año 19. Gracias. Muchas gracias.